corazón de Orzolotepec. Un edificio se alza majestuoso y lleno de historias por contar. El Palacio Municipal. Más que piedra y madera, es el reflejo de una comunidad unida por el propósito de forjar un destino común. La presidencia municipal de Manuel Sánchez Cabrera, las bases del segundo Palacio Municipal de Orzolotepec se establecieron y bajo la presidencia municipal de Guadalupe Becerril Villavicencio, un año después, se terminó un monumento que se fundó 105 años después de que esta tierra se declarara municipio por cédula real del rey Felipe VII de España. Hecho de adobe, madera y pasión, guarda los ecos del pasado. Puertas que guardan secretos, techos que abrigan sueños y ventanas que atestiguan el pasar de los años. Sus arcos de piedra chiluca soportan no solo el peso de la estructura, sino también la carga histórica de una comunidad que encontró en sus paredes un lugar para tomar decisiones y tejer lazos de unidad. En medio de su construcción, se enfrentaron a desafíos. Un suelo húmedo, una lagunilla a sus espaldas en tiempos de lluvia. Pero cada obstáculo fue superado con determinación. Sin embargo, en 1959, durante la presidencia municipal de Gregorio Uribe Escalante, el fuego implacable consumió lo que el tiempo había construido. La llama devoró la estructura que había sido testigo de generaciones. Pero las cenizas no borraron la determinación de la comunidad. Dos años después, en 1961, con Abundio González Lora de presidente municipal, el palacio renació de sus propias cenizas cinco años después. Siguiendo la corriente del brutalismo, con cemento, varilla y ladrillo rojo, su esencia persistió a pesar de los cambios. Se alzaba en contraste con su predecesor neoclásico. Aunque el estilo y los materiales diferían, la esencia de su propósito perduraba: ser el corazón administrativo y cultural de la comunidad. Hoy, después de 62 años, el Palacio Municipal enfrenta un nuevo capítulo. La estructura desgastada por el tiempo clama por restauración. El orgullo de ser orzolotepenses exige devolver su antigua gloria al edificio que une a la comunidad. Un proyecto de reconstrucción comienza. Un sueño que une a todos en la restauración de este monumento que marca nuestra historia y unidad. Gracias a la naturaleza y la magia del misticismo que nos llevan por un viaje de unión. Un paso audaz hacia el futuro, llevando consigo la resonancia de un pasado compartido. La restauración del Palacio Municipal de Orzolotepec no es solo un renacimiento arquitectónico, sino un testimonio del poder de la comunidad, del deseo de honrar la historia y crear un futuro vibrante, donde también apreciamos el mural de Cristo, que es un trabajo del artista Secta de talla internacional. Así, mientras el Palacio Municipal recupera su esplendor original, también revitaliza el espíritu de Orzolotepec. Unidos en este gobierno, esta comunidad se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia, manteniendo vivo el legado de aquellos que lo construyeron con amor y visión. Todo esto bajo el gobierno de nuestra actual presidenta municipal, Erika Sevilla Alvarado. Orzolotepec es orgullo. Thank you.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Municipal, así